dispuesto a colaborar con la justicia y demostrar su inocencia. Así llegó el empresario Ricardo Francolini a la Fiscalía Especial Anticorrupción a eso de las 9:40 de la mañana, luego de haber sido citado para rendir indagatoria por el caso de Brecht. Tranquilo, tranquilo, con Dios y la verdad, nada nos pasa. Las veces que la fiscalía me llame, vendré a dar las aclaraciones que se necesiten. Tranquilo, al salir daré mis declaraciones. No pasa nada. No pasa nada. Después de 4 horas de estar en la fiscalía, Francolini salió acompañado de su abogada, Marcela Araúz. Informó que a pesar de haber sido citado por un caso, estando en el edificio Avesa, se le notificó de otro proceso en su contra. Y saliendo una indagatoria con plazos vencidos, con poderes negados, me conducen a otra indagatoria de la compra de pasa, justo cuando está la CIP en este país, velando por los medios de comunicación. Y lo que yo le pido es que los cambios democráticos somos la mayoría unas personas decentes y trabajadoras. El que hizo algo indebido, que venga ante la justicia y cumpla. Yo vendré las veces que el órgano judicial me llame y me requiera. No he recibido un centavo de Brecht, como lo he aclarado ya en innumerables ocasiones, y vuelven y me citan, me conducen sin necesidad. Así que aquí estamos a la orden. Las veces que sea necesario, aquí vendremos. Sus abogados pidieron a las autoridades judiciales respetar el debido proceso, tomando en cuenta que Francolini goza de un fuero electoral. Estimados, el Ministerio Público tiene que respetar el debido proceso. El señor Ricardo Francolini cuenta con un fuero electoral. Eso no quiere decir que nos estamos negando a cumplir con la instrucción. Exigimos el cumplimiento del debido proceso. El Ministerio Público tiene que cumplir con lo que establece la Ley 29 respecto al levantamiento del fuero electoral. Hemos venido a cumplir con la disposición del Ministerio Público de citarlo. Sin embargo, exigimos respeto a nosotros como profesión y al derecho de defensa, porque ¿cómo es posible que tú vienes aquí para una diligencia de manera voluntaria con una citación conforme establece la ley, pero cuando sales de la diligencia aparecen dos funcionarios del Ministerio Público, me imagino que debe ser la DIJ, que son los que ejecutan la misión esta, y nos conducen a la Fiscalía de Crimen Organizado porque tenemos una conducción por el tema del periódico, que la compra del periódico EPASA. El mismo ya se ha notificado a la Fiscalía que posee fuero electoral. La Fiscalía va a hacer los trámites correspondientes, ya que toda la diligencia que se ha llevado pues viola los preceptos en cuanto al señor Francolini, y eso ha quedado en evidencia. El Ministerio Público ordenó desde este lunes unas 15 diligencias por el caso de Brecht. Además de las indagatorias, se han practicado allanamientos e inspecciones oculares. Con cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Nex Noticias. Bueno, hoy se comprueba una vez más que el terrorismo del órgano judicial se mantiene.